body every day I'm thinking. Baby, can you help me, cause I'm freezing. If you want to see me, it's cause you miss me. You say that you will love me every night and day, and I promise you that I will do the same. I know that nobody will love you. Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí estábamos ya. El día de ayer hice una orden, bueno, creo que les platiqué que había hecho una orden y había alcanzado la hora de ayer todavía. Pues, ¿qué creen? Sorpresa. Ayer no alcanzaron a hacer mi orden. Y me dijeron que, bueno, me iban a avisar cuándo, pero obviamente ya no era ayer, porque ayer la tienda la cerraban a las 10. Mi pedido era de 9 a 10 de la noche. Bueno. Y ya en la mañana temprano, no sé cómo a qué hora, yo estaba dormida cuando me llega la notificación que mi pedido ya estaba listo. Ahorita son las 10:44 ya de la mañana. Y bueno, también hoy es sabadito ya. Hoy es sabadito. Tenemos, bueno, una invitación a desayunar por ahí. Okay, are you aware of the substituted and out of stock item? Yeah. Okay, you want that in the back seat? Yeah, please. Bueno, pues como ven, aquí ya me están trayendo el mandado. Bueno, pues vámonos ahora sí. Llegué aquí a casita, ya ando aquí acomodando todo en orden, porque bueno, como les digo, vamos a salir ahorita que llegue Ubaldo. Ya ahorita no le tengo llegar, dice. Entonces quiero que quede lo que va el refri, que quede. No, mi amor, la otra, la Black One. Corre, mijo, está más calientita la otra. Y bueno, quiero que quede todo en orden, bueno, obviamente, porque no quiero que se vaya a echar a perder, aunque no se eche a perder ahorita. Ahorita como está fresco, no. Pero igual, no quiero arriesgar. Entonces, bueno, ya lo demás, ya cuando venga de todo lo pongo en orden. Ahorita nomás lo que quiero, les digo, es lo que va en el refri. Es lo que estoy, guardando. No, mi amor, la negra, that's not black. Esa no es negra, Alexis. A lo mejor está en tu mochila. O ayer no la trajiste. Aquí está, esta. Ok. Ay, mi gordo. Mira nomás. Ya todo el triquero allí, bueno, luego lo arreglo. Este niño me quebra ganchos cada rato. Ok, Alex, voltearle al derecho. Entonces, bueno, les digo, entonces eso es lo que quiero hacer ahorita. Hola, señor. Hola. Go, go, go. Adelante, señor, no muerde. ¿Quién sabe? No, bueno, estamos bien. Pásale, señor. Pues. Adelante. Adelante, adelante. Oh. Yeah, I can hear the focus on sleep. You're so pretty every day I'm thinking. Baby, can you help me, cause I'm freezing. If you want to see me, it's cause you miss me. You say that you will love me every night and day, and I promise you that I will do the same. I know that nobody will love you the same way. Yeah, you're so easy to love.
Bueno, como ven, ya llegó el galán. Ya lo miraron entrar y toda la cosa. Mire, mi flor favorita. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Muy bien. Dígales cómo está, a ver. Muy bien, gracias. Aquí, a ver, ¿cómo le fue en el camino? La dama, muy bien. Con mucha neblina. Sí, bastante. ¿Oh, sí? Sí, la noche buena. Thank you. Así que bueno, pues aquí ya vamos. Como ven, aquí viene el señor. Ya viene mi gordo riéndose de mí. Bueno, no es nada nuevo. Mi Jordi viene atrás. Hijo, no ha saludado, Jordi. Saluda, hijo. Where are you? Saluda, hijo. Hola. Él viene en su mundo, él viene con su teléfono. Dale para acá. Pero sí, bueno, aquí ya vamos a dar la vuelta. Y ya luego, bueno, regresar a la casita. Señor, también, mírenlo, ahí viene. Vamos a dar una vuelta nada más para que acá el niño este baje lo que se comió. Bueno, todos vamos a bajar un poquito lo que comimos. Y apenas a la casa porque alguien, no sé quién, alguien va a trabajar hoy. ¿Quién será? ¿Quién será? Alguien que llevo aquí a mi izquierda. No, a mi derecha. ¿Eh? A mi derecha. Ahí va. Dice que es domingo. Sí, es domingo. Alex. 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 Yeah. ¿Es el next week Thanksgiving break? Yo creo que sí, ¿no? Ahí. ¿Quieres agua? No. Oh, allá. No.
Bueno, pues ya paseamos, ya como que nos pasearon, como que ya hasta otros cochos, que sí, no sé cuándo irá a ser, que hoy nos pasearon mucho. No, ya dimos la paseada, ya, ya hablando en serio, era broma, ¿ok? Es broma. Nomás que me diga ella. Sí. Bueno, pues llegamos a casita, y bueno, ya anda el señor acá trabajando. Ese hombre llegando y a trabajar, mírenlo. Y anda por acá. ¿Qué traes ahí? Clavos, tornillos. Oh. ¿Te ves cámara ahí? Ajá. Sí, señor. A ese señor le tiene miedo a la cámara, no sé por qué. En vez de agradecer los 5 minutos de fama, no, ahí anda. Ese señor no puede estar sin hacer nada, ¿en serio? Por eso pensé que tú ibas a trabajar, pero me tomó a mí. ¿Te equivocaste, verdad? Sí, me equivoqué. No te preocupes, es de humanos equivocarse. Tan bueno. No, pues sí. Y bueno, pues aquí vamos a la calle otra vez, pero ahora no vamos a comer, ¿ok? No. Vamos aquí a un mandado a una que es como tienda de herramienta. Vuelta de un lado a otro, bueno, una ya una cosa ya otra, y bueno, la cosa que nada y nada, pero ¿saben qué? Que como quiera, pues no, está bien, pues ni modo. Dicen que en la vida todo tiene solución, menos la muerte, así que no pasa nada. Pero ¿saben qué? Logró abrir la puerta. Bueno, ustedes ya miraron. Ahí estuvieron. Miraron cuando lo abrió él ahí. Así que bueno. Se abrió ya. Y bueno, yo creo que ese es el punto aquí. Ahorita aquí yo voy a hacer, bueno, una comida rapidito. Si le gusta, bueno. Y si no, también bueno. No pasa nada. No comí ya. ¿Lo viste, Valo? Ah, bueno. Así que vamos a prepararlo tan rápido. Dice, sí. En un 2x3 voy a guisar unos frijolitos. Son unos frijoles fritos. Y ¿Qué más? Sí. Unos frijolitos fritos. Y voy a preparar unos camarones rancheros. Así que, bueno, vamos a ver. Y miren, yo creo que la tiene fácil, ¿verdad? Miren, este señor, voy a hacer esa comida. Si le gustó, qué bueno por él. Y si no le gustó, qué malo por él, porque ya sabe lo que le espera si sigue. Así que bueno. Dicen que sobre, ¿cómo dice? Sobre aviso no hay engaño, dicen, ¿verdad? Sí. Y ahorita, aparte que, bueno, es temprano todavía. Yo no tengo hambre porque, bueno, he andado comiendo muchísimo de esas guayabas que me trajo él. Que me mandó la cuñiz. Me mandó la hermana de él.
Me mandó unas guayabas riquísimas, así que bueno. Es lo que estaba comiendo todo el día. Y no sé si ella mira ese video, pero si lo mira, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Tan riquísimas. ¿Eh? Sí. Sabiendo que sí hace, ¿verdad? Pero sí. Si oyen a alguien hablar allá, allá al fondo, no hagan caso. No hagan caso, quién sabe quién será. Ah, sí, es que anda trabajando por eso. Y ustedes saben que cuando la gente anda trabajando se pone mal humor. Sí, hombre, así como les digo. Así que ahorita, rapidito, si Dios quiere. Esa comida rápida hacerla, así que está bien. Nada más que estoy aquí, bueno, quitándole lo que es la colita a los camarones. Para que se alcance también a descongelar muy bien. Aquí lo que descongelan los de estos. Ya casi que están descongelados. Es un rápido descongelar como quiera los camarones. Miren, aquí están. Pero mientras voy a hacer este. A partir tomate. Y. ¿Qué más? Unos chiles también. Unos chiles de estos. Los que llaman chile campana. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Yeah, I can hear the focus on sleep. You're so pretty every day I'm thinking. Baby, can you help me? Cause I'm freezing. If you want to see me, it's cause you miss me. You say that you will love me every night and day. And I promise you that I will do the same. I know that nobody will love you the same way. Yeah. You're so easy to love. And I like when you say I'm the one. You're so easy to love. Aquí como ven, ya terminé con los frijoles fritos. Y aquí también, bueno, miren, aquí están también ya los camarones rancheros. Y bueno, pues sí, así les digo, ya andamos aquí. Ahorita son, ¿qué son? Como las 5:30. Déjenme ver. Ah, exactamente, son las 5:30. Así que bueno, pues sí, como les digo, ya está la comida. Ya, gracias a Dios. Algo rapidito, algo sencillito, pero en mi opinión, algo delicioso. Lo único que faltó aquí es una sopita de arroz, pero bueno,
Y ya nomás sería bueno calentar tortillas, pero como les dije, olvidé encargar tortillas, pero lo que sí encargué de harina, entonces bueno, como quiera, hay tortillas, que es lo importante, así que nomás que estén ya listos ellos para ponerme a calentar tortillas y para, pues para cenar. Oye, ¿otra vez? Voy a cambiar esta. Esta más de esa. Oh. No quedó. Ya sí, déjale, niño. ¿Cómo así? Sí. A cenar, ándale. Voy a acabar, ya voy a acabar. Otra vez que venga, le terminan, no pasa Ya nada. más falta poner el tornillo. Ah, oh, okay. Una parte de cambio, ya lo había cambiado. Ah, oh, okay. Bueno, ¿qué les cuento? Ahorita son ya las 8:30 de la noche. Exactamente son las 8:37. Ah, bueno, ya cenamos, como miraron, cenamos y todo muy bien. Pero bueno, después resulta, abajo del zinc, empecé a ver como que estaba goteando las mangueritas que están abajo del lavatrastes. Como quieran ni gusten. Rápido las quitó, ahí vamos a la tienda, a la Home Depot, y para eso eran ya que eran que como las 8:30, 7:30, ¿no? 7:30. 7:30, cerraban a las 8. Bueno, como quieran y gusten, llegamos a tiempo, se agarraron las mangueras y luego de ahí nos fuimos a la Walmart porque, bueno, Jordi quería Gatorade, y bueno, fuimos a eso, y luego Alex quería nieve, bueno, también ahí está la nieve. La puerta del closet también miraron, bueno, estuvo aquí y allá. Ya la arregló también él, ya arregló también lo del zinc, pero bueno, ya arregló todo eso el hombre. Les digo aquí abajo el zinc, estaba tirando agua, lo que son las mangueritas, pero ya las arregló, ya quedó bien. Ahora aquí lo que me queda, bueno, es limpiar la cocina, porque está por todos lados, pero porque bueno, traje mi mandado, bueno, ya les dije en la mañana, ¿verdad? Traje mi mandado, todavía no está todo, guardé lo que va en el refri nomás. En el freezer, pero además todo lo demás está aquí encima. Por ejemplo, bueno, está lo que es aquí la revoltura para los pancakes, está el arroz, está todo eso aquí está. Y luego vamos a hacer la cena. Bueno, igual también quedó todo por todos lados, pero nada que no tenga arreglo, todo con calma y está todo en orden. Entonces, bueno, y allá abajo, bueno, ven ahí abajo el zinc, les digo, él arregló eso ya, gracias a Dios. Así que bueno, pues sí, ya ahorita aquí ya nomás para lavar trastes y dejar todo limpiecito. Pero bueno, y eso ya al rato a ver qué. ¿Qué pasó? Oh, Alexis. No, no, ya. Oh, si este yo lo dejo. ¡Bum! Le da vuelo a toda la caja un ratito. Mañana, ¿ok? No, mañana. Mañana. Alex, hoy ha comido como rico. Bueno, yo no sé cómo como los ricos, ¿verdad? Yo me imagino. No ve por ahí uno mirándome y entonces sí. Pero bueno, les digo, y pues sí, no sé si le ha pasado al hombre. Y yo ya espero que ya no quiera trabajar. Yo le dije, los domingos yo no trabajo. ¿Cuál enganchadera? Que dijiste que guardas en el closet. Oh, pero yo creo que la guardé, estaba pensando, yo creo que la guardé acá, ¿no? No, dijiste, tú me dijiste, acuérdate que están cuando lo ocupes me dices y la tengo guardada en el closet. Bueno, tú me dijiste de lado. A lo mejor pensé. Y el último lo guardé mejor acá. Mira. Bueno, aparentemente va a seguir trabajando el señor. Yo no sé si ve. Oh, sí hay luz, ¿verdad? Poquita. El foco está prendido, ¿no? Bien, bien. Pero el foco está prendido, ¿no? ¿Pero no te luce bien? No me fijas. Oh, ok. Ok. ¿Pero qué creen? ¿Qué pasó? Nada.
Ya creo que se la vida que había puerta. Yo creo que se le olvidó que había puerta ahí. Ay, este señor. Bueno, no sé cómo se olvidó, pero se lo olvidó. Pero miren, lo mejor aquí, que aquí quedó la poderosa. Aquí la dejó. Bueno, pero bueno, ya hablando en serio, les digo, sí, tengo que arreglar todo aquí, dejar todo limpiecito. Y bueno, mañana también igual. Bueno, tienen clase mis hijos, pero ¿saben qué? Que a Jordi no lo voy a mandar a la escuela. No creo que esté fracturado, porque creo, yo opino. Yo he escuchado así que cuando una persona está fracturada, no puede caminar. No sé, pero igual quiero, les digo, quiero que mejor el doctor lo revise. Entonces es lo que vamos a hacer. Y pues sí, a ver qué. También me da el consuelo de que ya anda caminando más. Obviamente no puede doblar su pie. Obvio, luego aparte está ahí mucha todavía. Pero ya al menos ya les digo, ahora nos fuimos a desayunar en la mañana. Bueno, paré como a las 11, 12, por ahí fue la hora. Y caminó. Entonces, bueno, eso me da ya a mí la confianza también que despacio, pero ahí va. Ahora, y él quiere mejorarse pronto para ir a jugar ¿cómo se llama? A voleibol, pero ahí sí va a ser imposible porque, bueno, saben brincar y todo eso. No, ahí sí tiene que tomar más cuidado y, o sea, esperar más días para que sane bien de eso, creo yo. Entonces, bueno, voy a ponerme aquí lo que es a limpiar todo esto y pues, bueno, yo creo que amor. ¿Qué pasa? Te olvidó que voy a sprint, ¿verdad? ¡Habla! Ok, para siempre. Ay, ese señor. Y bueno, el señor ya trabajó. Pero ya. Mucho. Sí, mucho. Demasiado que trabajé. Sí. Ya, sí. Bueno, como les digo, arregló la puerta, bueno, estaba laqueada. Luego, ¿qué fue lo que arreglaste? ¿Fue allí? ¿El zinc? Ahí. Allá afuera, ¿verdad? Sí. La puerta del garage y la puerta de afuera. Sí. Oh, y todavía quería seguir el hombre. Y le puse el del agua. Oh, también. Sí, también el, cubrió el... Sí, cubrió el la tubería, pues, que estaba por fuera. Entonces la cubrió también ahí. Y ahorita miré que andaba ya mirando el de ese... La banquita. Oh, dije, hombre, sí. Pero no, él tiene que irse ya porque, bueno, la neblina está bajando. Y tiene que irse, bueno, obviamente también porque pues ya es tarde. Y la otra, pues para que se vaya también con calma. Porque, pues, ¿para qué buscarle? Así que, bueno, pues nada más aquí. Queríamos, están duros, ahora aquí está, como están destapados. Ir esos, como están tapados, están blanditos. Yo como están, como el número fue ahí, puso ahí como de adorno. Ya. Yeah. Y pero bueno, nomás quería aquí ya, bueno, despedir obviamente el vlog ya. Y aparte, bueno, para que aquí el señor también se despida. ¿Verdad que sí? Si gustan, vamos a Los Ángeles. Yeah. ¿O nos vamos? Yo digo que le vaya bien. Sí, bueno, así que. Hasta luego y hasta la próxima. Primeramente Dios. Que sea pronto. Sí. Y bueno, pues igual también aquí, yo aquí ya también despido este vlog. Muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final. Y bueno, pues que Dios me los bendiga a todos aquí en ustedes. Y primeramente Dios, aquí nos vemos para la próxima. Así que se me cuiden y muy buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.